Nuevamente nos encontramos hoy aquí en La Ciénega. Muchos pidieron este recorrido. Hoy se lo estamos dando el recorrido. Le vamos a estar subiendo un video de historia y un video de recorrido de los barrios. Hoy nos encontramos aquí en La Ciénega como me lo pidieron. Yo espero que me le den mucho like y me apoyen estos contenidos, mi gente. Coméntenlo, que vamos a ir variando de los contenidos al paso. Ya ustedes saben, mucho like. El que no esté suscrito, que se suscriba al canal, active la campanita para que me ayuden con el crecimiento. Esos pasos son gratis. Así que ya ustedes saben, mi gente, vamos allá. Ahora estoy incómodo, estoy igual que los guandules, mi gente, también. Para que estén claros. Yo creo que este es más incómodo que los guandules. ¿Doblo para acá? Sí, sí. Ok. Hoy ando con un guía aquí. Porque aquí no es lo mismo que los guandules, ¿verdad? Aquí fácilmente yo me pierdo porque aquí en verdad no andé ni que así, porque aquí yo era un menorcito todavía y no tenía esa mente de ahora, o sea, de antes, porque caía los guandules. Pero estamos aquí en La Ciénaga, mi gente, así que disfruten este contenido. Vamos por la callecita, que son calles un poquito incómodas. Miren las casitas de aquí de los guandules, digo de La Ciénaga, perdón. Ando con un componente aquí hoy que me está guiando. Esta es La Ciénaga, una escuela, esta es la vacacional. Se ve un poquito opaco el video, pero saben que cuando el sol le da de frente a la cámara, opaca un poco el video. Secreto, esta es la zona de secreto por aquí. Era aquí mismo cerca que secreto. Ya ustedes saben, mi gente. Allá arriba queda Guachupita, miren, allá arriba. Eso es Guachupita, para allá arriba, ya ven. A los guandules y a La Ciénaga, mi gente, es una cañada que lo divide, porque en el otro contenido hubieron personas que me dijeron, yo empecé el video, que es la Ricardo, es que la Ricardo Carti es una calle, ¿verdad? La Ricardo Carti es una calle. Y ustedes saben que todos esos bloques son de los guandules, como quieran. Lo que pasa es que los guandules tienen parte abajo y parte arriba. Vamos a suponer. Sí, exactamente. Miren, ahí está el aguacate, ¿verdad? Está La Esperanza. Todo eso de los guandules. Está Jamaica. Está otro barrio que le dicen El Calientísimo, por donde vivían los mellos. Todo eso, mi gente. Pero todo eso de los guandules. La Ricardo Carte, para que comentó ahí, es una calle. Para que ustedes estén claros. El único sitio que vive de los guandules, en verdad, es La Cañita. En verdad. Para que tengan una idea, los que no saben. Ustedes vieron por el charco de agua que estamos cruzando. Aquí está el destacamento y aquí de La Ciénaga. Miren el destacamento ahí. Pues es el destacamento de aquí de La Ciénaga. Aquí está el parquecito, mi gente. Esto es un parquecito, miren, por lo menos hay un parquecito aquí abajo. Aquí donde viene
la gente, a las personas, se recrean, cogen su brequecito, miren para allá, miren, hay una caña ahí que está media jodona así. Miren ese caloncito que se ven allá. Por ahí se sube para Guachupita. Para allá eso es para Guachupita, mi gente. Estamos dando esos recorriditos, mi gente, porque en verdad nada más no es historia y hay que variar y que el público vea los barrios, por donde uno se mete, cómo son los barrios. Mucho chuque aquí en la ciénaga, mi gente, si hay. Ustedes saben cómo es la vuelta. Disfrutando su recorrido, ¿verdad? Para que no se quejen de Guille TV. Espero que me apoyen ese contenido dándole mucho like y comentando. Eso sí, que hay unos policías acostados aquí abajo. Hay muchos policías acostados, pero por lo menos no hay hoyo. La calle está nítida. También de la banda que ponía el toque de queda aquí en la ciénaga. La gente de ustedes escucharon Mentado Mal, Chita, Junior el Cojo, toda esa gente, mi gente. Este es el bloque de ellos. Ben Belache también, toda esa gente. Esos tigres que la aplicaban. Nano también controlaba parte de aquí abajo también, mi gente. Nano el sicario. Que Nano el sicario nada más no era allá arriba en los guandules. También controlaba la ciénaga. La cañita también, parte de la cañita también se tiraba. Era respetado por esos lados también. Suerte es, mi gente, yo ando en un carrito pequeño. Este carrito cabe por donde sea. Esta es la suerte. Y no está bajitito tampoco, pues sí, ¿no? Sí. Ustedes saben, mi gente, ¿quieres un taller? Ah, ok. Mi gente, estamos llegando a la caña que divide la ciénaga y a los guandules. Para que tengan una idea, vuelvo y se lo repito a los que comentaron ahí. Que yo estaba que hice el recorrido de los guandules, que eso no era los guandules. Ya estamos llegando a la caña que divide los dos barrios. Es casi lo mismo, en verdad, es casi lo mismo, la ciénaga y los guandules. Pasa es que no sé por qué le pusieron este nombre. Hay una cosa también. La ciénaga nada más es parte de abajo. La parte de abajo nada más es la ciénaga. Los guandules parte de abajo y parte de arriba también, para que estén claros. Exactamente. Sí, eso es lo que yo le digo a la gente y no me entiende. Entonces, que los guandules se dividen, o sea, tiene mucho,
mucho bloque. Los guandules tienen mucho bloque, como le dije. De ahí para allá, eso es los guandules. Miren, este puentecito que lo divide. Todo eso es el aguacate para allá, mi gente. Seguimos en la ciénaga. Entonces, le vamos a hacer el próximo recorrido en los guandules, porque faltó un buen pedazo, ¿verdad? De los guandules que hay que completar, mostrarle cosas que no se le mostraron en el video anterior. Son altos, man. Dios mío, mi gente, estos son policías rompecarros. Rompecarros le llaman a estos policías, porque son altos y parados. Vamos a dejar pasar esa pasola que viene ahí. Ya cruzó. Discoteca, mi gente, miren ahí. Disco El Pentágono, miren. Eso es una segunda que está, ¿verdad? Sí, una segunda. Es ahí arriba, gente, en la segunda. Sí. Sí, en una segunda. El Pentágono. Hay que venir para acá, de su trajito, ¿verdad? De vez en cuando. Paciente y el resplandor de la ciénaga. Lo que no saben, que lo que. Salir, no cree que le salga la. No, por eso no, porque fuiste tú que me dijiste. Pero seguimos el recorrido, mi gente, seguimos el recorrido. Miren cómo se ve la casa para aquel lado. Eso es el dique. El dique del ensanche Osama. Thank you.
Batalvia aquí. Miren, mi gente, esto es parte de los coquitos por aquí. Le decían Acapulco. Ajá, le decían Acapulco por aquí, esta zona para acá. Un poco incómodo, sí, porque aquí no hay. No está interviada la calle. Esta calle no está interviada. Ahí están los don, los oseadores. Hay piles oseadores para acá, ya entro. Que osean como sea. Atrasado, en verdad este barrio está atrasado todavía, porque todavía estoy mirando casas que yo dejé, ajá, y están en la misma condición, sí mismo, de tanque, de zinc. Cuando le hablo de zinc, no es que son de zinc, no es que tienen techo de zinc, sino que tienen el techo de zinc, las paredes son de zinc, es zinc entero, como le digo, una casa de zinc entero y de tanque. Todavía hay casas que están en estas condiciones aquí en la sierra. Sí. Una ventaja, mi gente, andar en carro pequeño, en verdad. Digo, a veces. No siempre. Miren, donde usted viera donde yo doblé ahí, en una esquinita. Miren, mi gente, todavía. Lo que pasa es, mi gente, ustedes ven todo esto aquí, ustedes ven esa calle ahí arriba, donde van esas personas. Todo eso era casa a la orilla del río y todo. Lo que pasa es que ya, y esa casa, al desalojarla, ya no está, pero era. Habían, todo eso era lleno de casa a la orilla del río y todo eso. Se le ve un poco opaco aquí por el sol. La ciénaga no es grande, mi gente, la ciénaga es un pedacito, por si acaso. No es como los guandules. Esta parte va a quedar un poco opaca, mi gente, en este video. Parece que vamos de frente al sol. Mi gente, también otra cosa, le estaré dando un recorrido, pero ese recorrido va a ser en una yola, en el río Sama. Voy a coger río abajo para allá, para la Sulsa y esa cosa, ustedes van a ver, para mostrarle esos barrios.
esos barrios. Vamos a ver si lo hacemos. Si no lo hacemos hoy mismo, lo hacemos, no sé, mañana. Pero le estaré mostrando el río Sama. Me voy a montar en una yola y le vamos a dar para allá. Así que estén pendientes de ese contenido. Pero tienen que darle mucho like a esto, porque yo tengo que ver el apoyo de ustedes para seguir haciendo esos tipos de contenido. Mi gente, ya vamos a salir. Hasta aquí terminó ya este recorrido, porque como le dije anteriormente, la ciénaga no es grande, la ciénaga es pequeña, es un pedacito, porque tiene mucho chuque. Sí, eso sí, que hay mucho chuque aquí, ajá, mucha gente que la aplican, pero nada más no hay ese tipo de personas, también hay muchas personas buenas también, porque en verdad en todos los barrios hay mucha persona chuki, como le digo, de la calle, pero también hay muchas personas sanas también, nada más no son gente, personas malas. Ya salimos. Ok, ah, no, todavía no ha salido, pero ya estamos saliendo. Vamos a cruzar el puentecito. Como le dije anteriormente, mucho like, mucho comentario. Vamos a seguir dando recorrido así mismo, mi gente. Se me cuidan mucho, muchas bendiciones, como siempre. Se me cuidan y para adelante, como siempre, con Dios. Siempre estamos activos. Bendiciones.